momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Cáncer, dinero esta semana para ti. Muchas cosas deberían cambiar si lo que buscas es disminuir la situación de conflicto, de incertidumbre que se ha generado por una persona que ha venido con un ímpetu que no esperabas y que te preocupa porque puede sacarte fuera del lugar, del mercado, o sacarte de carrera. Entonces, lo que tienes que hacer es de inmediato establecer una lista de todas tus fortalezas y debilidades comparando con esta otra persona para determinar qué precisamente es lo que hay que modificar y así poder enfrentar de mejor manera esta lucha. Profesionalmente hablando, has tenido una actitud muy confiada, en exceso y relacionada con aquellas cuestiones que tú creías que podías gastar, aquellos recursos que pensaste que estaban a tu alcance, que podías tomarlos, incluso, quién sabe, sin pedir autorización, sin una conversación previa. Error, porque si bien es verdad, no hay una situación de extrema carestía, hubiera sido sumamente apreciado que tuvieras una actitud de austeridad en pro de bien común, en este caso de todos aquellos que participan en esta actividad. Estás a tiempo de cambiar esto, estás a tiempo de modificar tu actitud. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo Cáncer? Hay cuestiones que no fueron tratadas abiertamente, no fueron habladas completamente y están relacionadas con todo lo material, lo que tiene que ver con dinero y cómo influye esto a la pareja y la relación. Algunas cosas se dieron por entendidas, eso casi siempre es un error, porque es mejor que todo sea explícito. Aún es momento de lograrlo, pero eso sí, te puedes llevar una serie de sorpresas precisamente por haber supuesto tanto. ¿Qué hay en el amor esta semana para el hombre del signo Cáncer? Vas a pasar por etapas sumamente disímiles, muy diferentes entre sí, de la victoria a la derrota, ¿no? De la algarabía a la tristeza. Entonces hay que encontrar un equilibrio porque tu pareja ya está percibiendo que tus emociones a veces son difíciles de controlar y se trata en una relación de que ambos se ayuden, es verdad, pero quizá puedes estar creando una carga muy fuerte para tu pareja. A final de cuentas, ten presente que está contigo, pero hay ciertas cuestiones que no tiene por qué resolver por ti. Muchísimas gracias.